participo. Claro, han matado a su hijo. La mía llenaría océanos. Me ahogaría. Le espera tortura, ¿eh? Si la dejara salir. Yo lo torturaba. Es 1960. 1960. Sí. Has estado con nosotros 14 años. ¿Qué? 1960. ¡14 años! Debo encontrar una manera de contactar con el ejército. De informar a mi unidad de que puedo reincorporarme. La guerra acabó. Se acabó. Ya no hay ejército. No. La guerra no ha acabado. Mire todos esos nazis que hay por ahí. Ellos ganaron. Se acabó. Ahora los nazis gobiernan el mundo. Están por todas partes. Por todas. ¿Y los Estados Unidos? Los Estados Unidos se... ¿Cómo se dice? Se rindieron. Se rindieron. Se rindieron. Por la... ¡Boom! Bomba atómica. Se rindieron hace 12 años, cuando los nazis bombardearon su país. Sí. Buscaré a la resistencia, los encontraré y los ayudaré a luchar. No, no, no. Se acabó la resistencia. Todos capturados. Si están vivos, los tienen los nazis. Y quién sabe dónde los retienen. ¿Eh? Soy un coordinador de campo entrenado y experimentado que trabaja para el mismísimo General Strasse. ¿Sabes lo que te puede ocurrir si no me liberas? Sí, no sí. Tiene sentido esconderme aquí. Si me sueltas de inmediato, seré indulgente contigo, con la enfermera y con su familia. ¡Te doy mi palabra! La palabra de un nazi, vale, lo mismo que una mierda, gilipollas. Uy, qué rico, ¿qué veo aquí? Ah, sí, es que pensaba que habían pasado 2 años, máximo, así. No, 14 años. A ver, estando como estaba. Tengo fama de ser justo y honrado, y más tratando con personas como tú. ¡No te das cuenta de quién soy yo! ¿Harías bien en dejar lo que tienes entre manos y liberarme? ¿Te voy a liberar? Sí, sí. Ahora cojo la sierra. Ay, se viene un... Ay, espero que se vea. Ay, que no sea explícito porque lógicamente no lo hace. Han pasado casi 5 años desde que pararan los asesinatos. O sea, básicamente esto es como una realidad alternativa en la que los nazis han ganado, ¿vale? O sea, pues eso. O sea, lo que hubiese pasado si los nazis ganaran y dominaran. Por así decirlo. Vale. Bueno. Uy, ¿qué hay allí? Oh, pida. Mejora de salud. Ah, mira, claro. Y aquí te va diciendo lo que tiene, o sea, lo que hay en este capítulo. Me falta una mejora de salud. Ilustraciones. Enigma. Vale, o sea, lo interesante es eso, las mejoras. Mejoras de salud y demás. El resto me da igual. Ventajas. Muerte sigilosa. Arma de... Ah, hay que matar... Vale, hay que ir matando... Vale, vale. Con diferentes armas, ¿eh? Haz que Keller hable. ¿Sí? Vamos a ello, ¿no? Uy, ¿qué hay aquí? A ver. Busca protección. Contra salpicaduras. Pero ya me lo... Ah, para la cara, ¿no? Vale. Entiéndelo, maldito lunático. Yo soy superior a la gente como tú.
Sí, ¿por qué no escuchas, Duaxlok? No puedo pegarle puñetazos, tío. Qué pena. Bueno, no pasa nada. Vamos a jugar. ¿Cómo se ha desatado? Te explicaré cómo funciona. Te voy a hacer una pregunta. Y tú me la responderás de una manera que me parezca satisfactoria. Si no lo haces, te corto la cabeza con esta sierra, ¿me oyes? Ahí va la primera. ¿Dónde tenéis cautivos a los de la resistencia? Te juro que no sé de qué me hablas. ¡No hay resistencia! ¿Qué es lo que quieres saber? ¡La resistencia! ¿Dónde están? En Berlín, la prisión de Eisenwald. Pero nunca llegarás. Hay controles. Están buscándote. A ti y a la enfermera. Pronto encontrarán este lugar. ¡Y te pondrás de rodillas! Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle, nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. ¿Qué pasa? ¿Que te han matado algo? Dobrze. Więc wybieramy... No, no, por lo dicho es eso. Qué lo raro, que el ruido ese no te guste, no estás jugando, ¿sabes? A ver, para probar, gilipollas. Ten piedad de nosotros, señor. Nos aventuramos por aguas tenebrosas. Otórganos pies firmes y aliento sigiloso. ¿Por qué no juegas a esto? Lo tengo en la Play. Sálvanos de la tormenta. Ah, bueno. Que no te gusta. No, no es que me guste. Que le recuerda al hijo de los lobos hambrientos. ¡Alam! Cójame la mano. Carretera no segura. Usted mata nazis. Toma esto. Yo quedo con coche. Nada de salir. Nosotros le esperamos aquí, ¿eh? ¡Mate a todos! Nazis, jugáis con mis amigos. Transportamos una carga valiosa. Tenemos que coger un tren. Tommy, que le coja la mano. Sí, creo que le recuerdas al hijo. ¡Dispare a nazis! ¿Qué quiere que haga? Bueno. Una mierda menos, ¿no? Ya va, sí, lo que iba a decir. A ver, no es que le recuerde al hijo, sino que... viviendo en un sitio dominado por nazis, que se encuentren con un soldado que ha salvado a su hija, pues quieras que no lo ha cogido a precio, ¿sabes? Y sabe que, pues bueno... si no hubiese sido por él, su hija estaría... en el peor de los casos, muerta. En el mejor de los casos, siendo preñada. Las cosas como son. Vamos a matar a los nazis, hijos de puta.
Está cerrado esto. Buah, esto está lleno de nazis, tío. Me van a ver. Bueno, me van a ver, me han visto ya. Transmitiendo alarma. Bueno, que cojones venís aquí. Están rodeando. Uy, amigo, ¿qué te pasó? Te comiste una bala. Yo soy más de comer otras cosas. Hace menos daño, ¿no? Madre mía. Vale, espera, te acabo de ver algo. ¡Hostia! ¿Qué dispara? Vale, matar de la alarma. Esto está lleno, ¿eh? Matan. Pues ten cuidado, ¿eh? Ya, a ver, es lo malo de la Guardian esa, que te quedas expuesto. No, una zona secreta. Mejora de pistola. Nudo. ¿Qué han hecho eso, tío? A ver. Ese auto... ¿Y a escupir la... ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho...? ¿Por qué dice que vas a escupir la gaseosa? ¿Qué ha pasado? Yo no he dicho nada, ¿no? El, o sea, estoy jugando al de Last of Us y el mando tiene color verde. Nada, de la vida, ¿no? Ah, pues debe haber ido por aquí. Pues no lo sé. ¡Me están violando! ¿Eh? Pues ya está. Nada nuevo. De vuelta al coche. No, de vuelta al coche no. No se merece por bien. Vamos a echar un vistacillo. Vamos a coger todo lo que veamos. ¿Puedes subir por aquí?
Aquí ya está. Ah, mira el mapa. Vale. Pues no hay nada más. Vámonos aquí. Comandante del campamento planea nueva cantera. Sí, con ese grito cuando te llegó el perro en la escalera. ¿Por qué? ¿Y por qué vas a escupir la gaseosa por eso? Ha sido un grito muy varonil. O sea, un grito. Un aviso así de, ay, que me va a coger, ¿sabes? ¿A que claro, sí? Claro, claro. Sí, sí, sí. Oh, mira, casi logro eso, ¿eh? No, mejor, y se me quita vida porque soy retarder. ¡Hostia! ¡La vieja! La escopeta más grande que ella. Venga, señora, a ver, es que me va a pegar un balazo. Te salvaste, no lo pude grabar. ¡Suba plataforma! ¡Luego nos vamos! Vaya tontería, señora. Con la vieja. ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! ¿Dónde se salen? Son como mosca. Esta puerta está cerrada. No se puede abrir. Vale, ese ascensor. Aquí no hay nada, ¿no? No muere el pendejo. Aparece por todos lados. Vale, supuestamente es por aquí. Pero voy por agua, ¿vale? Ahora vengo, un minuto. Sí, sí.
Hombre, no, pobre, que cuando no está. No, hombre, a ver, está claro. Está claro que es broma. Y hasta aquí vuestro amo. ¿De qué estás hablando? De nada. Rajamos de Tommy cuando no está. ¿Y qué hace un humano rajar cuando alguien no está? ¿Por qué has dicho tú? Vas jodiendo, ¿no? ¿Qué has dicho? A nada. ¿Y por qué de pronto lleva y ahí sí se enoja? Y no hay de qué rajar de él. Perdón, ¿amo de quién? ¿Amo vuestro? O sea, postraros. Nada, me he traído un poquito de lechecita. Es que yo si no tomo mi ración de leche, no soy persona. ¿Qué? Los niños tienen que estar bien alimentados. Ya no es que yo sea un niño. Claro, a ver. Es lo que hay. Qué rica. La leche fresquita. Mejor calentita, ¿no? Bueno. Qué rica. Yo no soy amigo de nadie antes, yo soy amo de sumisos. Pregunta, ¿tomas leche sola? Depende. A mí me gusta tomar leche con un poquito de Nesquik. Pero desde que estoy comprando la que es esta de leche... Esta que se llama leche omega 3 con nueces. A veces le echo de Squeak y a veces no. O sea, no le hace falta. Porque como sabe a nueces, pues bueno. A mí esa no me gusta el sabor. A mí sí. Y luego de leche sola depende de la marca. ¿Por qué? Porque dependiendo de la marca sí se nota el sabor. Entonces hay algunas leches que cuando son solas no me hace mucha gracia. En cambio otras sí, me las tomo sola y no pasa nada. Mamá, ya decía mi mamadita. Desde pequeñito me decía que tenía que tomar mucha leche. Y yo, no tomo la raja tampoco. Nada, mentira.
Hijo de puta. No me gusta la leche, ya que soy interesante y me produce gases. ¿Interesante? Que no la tolera. Ah, intolerante, vale. Bueno, a ver, como mucho quedaría la leche, esta como era. Leche sin lactosa, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo de pequeño pues no tomaba leche, ¿vale? Empecé a tomarla a lo mejor a partir de los 13, más o menos. Y a partir de ella sí tomaba leche, pero claro, una me dijo que si hubiese tomado leche desde chico, hubiera crecido más. Así que bueno, a lo que es. Me quedé en 1,77. Ya de ahí no. Supuestamente la de cabra, creo que me dijiste que también la puede tomar uno que no es tolerante a la lactosa, o sea, intolerante a la lactosa, ¿no? No me acuerdo, pero es. A ver, se supone, pero es muy cara. Ya. Y encima solo hay en pocos sitios, o sea, yo solo la he visto en Mercadona y en Carrefour. En otros lados no hay leche de cabra, no sé por qué. Ya, porque es cara. Pues no mucha gente la compra. 1,77, eso es mucho. Yo me quedé en 1,65. Ya, pero es que varios de mi familia son bastante altos. En plan, la media es 1,80. Y claro, yo no alcancé el 1,80. Y a lo mejor si hubiera bebido leche desde pequeño. No, te lo garantizo. Si lo hubiera bebido, claro, sí, hubiera crecido más. No estoy diciendo 1,85, pero a 1,80 hubiera llegado. Pero no me acostumbraron de pequeño a tomar leche y pues entonces pues no lo hacía. Y no estaba acostumbrado y no me gustaba tomarla. Luego me obligaron a no tomarla. Bueno. Obligaron. ¿Eh? ¡Cállate! No he dicho nada. Al vicio, Patricio. Hostia, casi eso. ¡Ay! ¡Se me están dando por detrás! ¡Hostia! Si yo no los veo, yo a mí tampoco. Una colada, ¿no? Fusil de asalto. A mí nunca me gustó la leche. ¿Cómo te gusta que te den, verdad? Uf, no sabes tú cuánto. Vamos a matar a los cabrones. Sí. Dormiritos. Leche con bocadillo. Pues fíjate, si yo la he tomado. Leche, petit suisse. Vale, hay que subir la plataforma. En marcha. Hay coleccionables, ¿no? O a lo mejor eso, si hubieses bebido también desde pequeño, o si hubieses crecido unos centímetros más. A lo mejor te hubieras puesto en 1,70. Pero bueno, ya no hay nada que hacer. De puta, pero que te he atacado sigilosamente, cabrón. Ahora duran más, coño, que voy a morir.
Como dijo Iwan, la altura te da ventaja. Es más, hay muchas cosas que le gusta a toda mi familia menos a mí. Yo que soy adoptado. ¿A qué te refieres? ¿Que tu familia no la quedas bien? Ay, no te extraño, yo siempre pensé que soy adoptado, la verdad. O un niño de estos cambiado. No me parezco nada a mi familia. Te cago en la puta, me quita vida. Limpieza de indeseables en París. No habrá por aquí vida, ¿verdad? Lo de vida. Oye, pero esto no salía en el mapa. Hay un coleccionable aquí. Arriba hay algo. Eso es lo segundo. Yo creo que cuando nací estaba en moda cambiar a los bebés recién nacidos. Y lo digo porque a toda mi familia le gusta la carne de cuerno. Yo, la carne de cerdo. Yo odio la carne de cerdo. A mí me gusta comer limón o cebolla. A mi familia no. A ver, ya, pero... Eso no tiene por qué significar nada. ¿Por qué? Porque eso según... Como has crecido, la forma en la que te han alimentado. Si de pequeño no te han acostumbrado a comerte, eso lógicamente no te va a gustar. Luego también está el tema de que da igual, los gustos al fin y al cabo no tienen por qué ser igual en la familia. Es sobre todo la personalidad, la apariencia, los rasgos, y yo no me parezco en nada, sinceramente. Y luego, ¿de comidas y eso? A mí el alcohol no me gusta nada, no me gusta la cerveza ni nada. Si acaso a lo mejor un poco... Mango loco con un poco de whisky. Es decir, refrescos con un poco de whisky. El whisky es el único que me gusta. ¿Qué? ¿En serio no te pareces en nada? No. Y lo peor es que mis hermanos tampoco. Acabo de hacer los gilipollas. O sea, esto era para subir. Me cago en mi vida. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cambio más raro? ¿Qué carga es esa? Este camión, ¿no? Hay un tío. No sé qué quiere que haga. No, a mí no me gusta ni la cerveza ni el vino. A Tommy me di cuenta que le gustan los cócteles con poco alcohol. No, depende. ¿Qué tengo que hacer?
sube la plataforma del punto de control. O sea, tengo que mover esto, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo muevo? Me encantó. ¿Por qué no damos una vuelta? ¿Qué es esto? Dale, a trabajar. ¿Qué cojones? ¿Qué es? Parece un niño. Ah, el mango con whisky es un cóctel. Enloquece a veces. Sí, pero ¿cómo subo esto? Ah, desde arriba puede ser. Espérate, coño. Claro, es que soy idiota. Estoy un poco retarder. Soy especial. No, como dijo Ralph. Mi mamá dice que soy especial. En el capítulo este de Lisa. En un segundo. Sí, sí, sí. Yo estoy aquí matando a nazis. Es tonto este, ¿no? Gracias por vuestros objetos y equipamiento. ¡Hijos de puta! ¡Dame un cuchillo! Igual el juego tiene bastante brillo, ¿verdad? Baja un poco el brillo, ¿no? Me dejo algo. Allí. Ostras, chaval. No, no, me dejo muchas más cosas. Ah, bueno, si hacen pequeños guiños, como en el Doom, ¿no? Que hacían también... El Doom también lo quiero jugar. Aquí. En esto. Huevo de oro. No, no, todavía no lo he jugado. Lo tengo pendiente. A lo mejor después de este juego al Doom. Me detesta. Como que hay otro objeto por aquí, ¿no? Ah, me acuerdo que en el Devil Within, en el 2, habían guiños a los juegos de Bethesda.
Había un muñequito del Doom. Había del Wolfenstein, del Dishonored. Vale, no, creo que está bajo suelo, tío. Ahí están. Vale, vale. El problema es... ¿cómo llego a esa zona? Sí, son estos, ¿cómo se llaman? Huevos de Pascuas, Easter Egg de estos. Vale, detrás. Y la de allí enfrente, ¿no? Sí, eso me dijiste que se enlazan, pero... ¿será... eso sería un spoiler, lo de... saber algo de eso? O daré igual. Mira aquí. Vale, ahora la pregunta es, ¿cómo llego a la planta número 2? Enfrente, ¿no? Subiendo la escalera. Ah, es medio spoiler. Va, entonces nada, prefiero no saberlo. Vale, pero esta es la planta 3, ¿no? No, la planta 1. Nah, este otra vez la cero. Nada, vamos a continuar, no sé cómo llegar. Vamos a subir. Bueno. A ver, yo este lo jugué en su día, o sea, hace unos 8 o 9 años, ¿no? O sea, yo todavía entonces era muy pequeño, no me acuerdo de casi nada del juego. Así que... y quería, yo quería jugarlo a los siguientes, pero claro, no iba a jugar a los siguientes sin saber nada de este, sin acordarme de nada. Entonces he dicho, pues mira, como de aquí hasta que salga el Resident Evil, que sale el viernes, lo juego. O sea, aprovecho y lo juego, ¿sabes lo que te quiero decir? He perdido, vale. No sé de dónde lo cogió Quillo. Disparre a los nazis, esperamos aquí.
Me habla que con esto voy muy lento. Un poco pesado, ¿no? Ya. Vaya, han pedido refuerzos, tío. ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Cuánto bicho, coño! Tengo que matar al de la alarma. Mi cuchillo. ¿Quién me está disparando? Créeme que en lo todo de los Wolfenstein te vas a sorprender. A ver, eso espero. Yo quiero jugar juegazos. Yo lo valgo, ¿no? Man. ¿O no lo valgo? Sí, sí. Pues ya está. Te he visto, gilipollas. Bueno, estáis todos muertos. Estáis todos muertos, hijos de puta. Putos votantes de Vox y mierda. Ajá. Sí, es verdad. Son votantes de Vox. Ha ganado Vox. ¿Te imaginas? Lo peor es que yo no sé cómo puede haber gente que vaya a favor, ¿sabes? Ya. Bueno, sí, el típico polla vieja, ¿no? ¿Qué? ¿No lo digo yo? Bueno, y las... Bueno, que también hay jóvenes y tal. Sí, sí, las viejas pellejas también. Los jóvenes que son gilipollas. Se aburren. Y van con sus padres pollas viejas, con su abuelo. Pero bueno. Hay de todo en la vida, en la viña del señor. ¿Qué pasa? Nada, que me ha hecho gracia. Cositas, vale, enfrente hay algo. No, quita, coño. No tiene munición. Enfrente. Aquí. Se abre desde el otro lado. En la villa del señor, cuando ahora es tan católico. No, no, si yo no soy católico, ni religioso, ni nada. Bueno, pues ya empezamos. ¿Cómo bajo? Mira, ¿dónde está la Guardian? Vamos a recargarla. Ah, claro. Si es que cuando yo me pongo, me impongo.
Moneda de oro. Pues ya tengo el reloj, el huevo, la moneda. Me falta el pito. Buena teoría. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué hay que hacer? Ah, volver al coche, quito. ¡Bien, Blazkowicz! ¡Bien! ¡Agárrese! ¡Nos vamos ya de este sitio! ¡Hostia! ¡Robot! ¡Ah! ¡No me jodas! ¿Dónde dejó la Garmin? Tío, he dejado la garra donde están ellos. Me cago en la hostia. Sí, pero es que granada solo me queda una. Uf. Ha jodido la torreta. ¿Dónde está la otra? No, tío, ¿dónde está la otra? Espere, señora, me he enfrentado a Robocop. Te salvaste por la cinemática de salir de la torre. ¿Qué? No, no. Me he salvado porque soy un pro. Claro, claro. Pues sí. ¡Suba, camión! Que no me mandes, que te pego un tiro. ¿Eh? ¿Te imaginas? Le pego un tiro, pone fin de la partida. Empieza de principio del juego, por cabrón. Volaría eso. Estoy llamando, pero volaría. Vale, escena. Anya, tú y yo, en un tren a Berlín. Ah, vale, por la cinemática de la torreta. Vale, vale. Esto es primera clase, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es eso?
Finge bien, Blaskovich. Solo eres otro nazi estúpido que va a por café en medio de la noche. Está muy chulo. Tú vuelve al camarote. No lo mires a los ojos. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Er ist harmlos. Stellen Sie den Kaffee auf dem Tisch ab. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Como pareciera que no era una nazi, ¿no? Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin aber Sturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Qué guay. Das bist du doch, Bubi. Sea la sodomiza. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Amen. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht? Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht. Vaya guarra esta, ¿no? Algo dice que Tommy se le... No. No iba a coger el arma. Era absurdo. Vale, cojo el arma. La mato. Está el otro... La máquina, ahí hay uno y ahí hay otro. O sea, era absurdo. Hola. No tienes pito. O lo tiene ahí guardado.
Pruébalo, Marco, a ver. Búscaselo. Hola, ¿qué tal? En un rato te voy a matar. Lo sabes, ¿no? Si no dices nada es que lo sabes. Lo sabes. Bueno. Y el café que no se derrama, ¿eh? Bueno, a ver dónde están Ron y Hermione y todo. Ay, digo. ¿Tienen Hogwarts? O sea, hay un Hogwarts. En el andén. No, en el tren este de. Es una máquina, ¿qué va a tener pito? Bueno. O sea. ¿Y cómo se reproducen entonces para que haya más máquinas? William, pasa. Uy, ¿qué pasa? ¿Quieres este? Nuevo depósito de caliza descubierto en Colossus. William. Sí. Es para mí. Oh. Sí. Sabes que solo hay una cama. Sí. ¿No te importa compartir? Hombre, tú ya lo has visto desnudo, que la has bañado. Bueno, ahora no lo está bañando. Ahora lo está. A veces es Navidad. A veces cumpleaños. A veces destrucción, sufrimiento y muerte. Y otras veces. O ya. A veces solo tienes que sentir. Madre mía. Ella lo está sintiendo. Bueno. Ella lo estaba sintiendo, eso está claro. Sé a dónde ir. Una forma de entrar en la prisión de Einsenwald. Hay un hotel. Está en la misma calle que la central de la policía secreta. Todo el mundo lo sabe. La central de la policía secreta es famosa aquí en Berlín. Llevan a prisioneros para interrogarlos. Los torturan. Y luego los devuelven a la prisión de Einsenwald. Si siguen con vida. Vale, nueva zona. Está pasando algo. Llega un transporte de la prisión. ¡Ven rápido! Prisionero a la fuga es devorado por un Panzerhorn. Mmm, mira qué diente, es rico. ¿So ahora tengo que entrar en una prisión? Están recogiendo. Encuentra la manera de bajar hasta el techo de ese transporte. Escóndete allí y podrás llegar hasta la prisión de Eisenwald. Yo distraeré al guardia. Y puede que no te vea. Si hay algo cierto en los nazis, es que vanidad no les falta. Igual que tú lo sientes, Tommy. Cara, cara. Central de policía secreta. Pues bueno, vamos para allá, ¿no? Bueno, pues... Termina el juego. ¿Te has matado? Bueno. Es una forma de verlo. Tenía que haber puesto el mod de los clips, tío. Pero bueno. ¿Me voy a escribir aquí? Carta de... ¿De quién era? No, no sé. De alguien. Muchísimo texto, tío. Demasiado texto. Muchísimo texto. Se pasan.
O sea, si eso. Asesino en serie suelto. Se sospecha de dúo de asesinos. ¿Melos de los qué? ¿Cómo? Es que el juego tiene demasiado lore. Sí, pero por mucho lore que tengas, si haces las cartas tan largas y las coges, por ejemplo, también en mitad del combate, ¿qué ha pasado? Te rompe esto, ¿cómo se dice? Curioso aparato. Sin batería no sirve de nada. Encuentra la batería. ¿Esto es una misión secundaria? Sí. ¿Qué debías poner? Ah, lo de... Esto de que pones clip y se hace un clip. Se me ha olvidado. Lo intentaré poner mañana. ¿Y se te olvidará mañana? Nueva arma, láser de corte. Hay que recargarla. ¿Que hay que recargarla? ¿Cómo? Esto no sirve para nada. Sí, sí, el mío, digo, sí. Vale, o sea, esto no sirve para atacar, esto es solo para cortar cosas. Una soldadura del futuro. Sin armas aquí está jodida la cosilla, ¿eh?
Bueno. Me toma por culo, ¿no? Las armas. No, es que no llevan. Los campos de entrenamiento siberianos desde dentro. Hay uno que alerta. Tengo que matarlo. Cuanto pueda, claro. ¿Qué coño era esto? No me salía el mapa, ¿eh? Creo que saliste regañado. Bueno, creo que salió regañado el que he matado. Ahí está. El primer alemán en la luna. Joder, ha cambiado hasta esto, ¿no? ¿Y por qué ahora sale eso allí? Vamos para allá, ¿no? Madre mía. A la izquierda. Que no me deja entrar. No, es que ahí no es. ¿Es una zona secreta? Ah, amigo. Vale, vale. Aquí es donde espían a los reclusos, fallar en la celda. No lo he dicho yo, lo dice la historia. El lore del juego lo dice. Claro, claro. Vale. O sea que una vez que sales por aquí, has perdido los ítems. Genau eine Minute, Hans. Da müssen wir aber los. Hostia, el Hans, ese es el amigo, ¿no? Vorwärts. Sau, du dreckige, komm vorwärts. Zeig dir was. Fahre, Drecksau, du komm. Komm. Schnell vorwärts.
schon! Vorwärts! Vorwärts! Hey du! Noch 5 Schritte! Vorwärts! Glaubt ihr, könnt ihr rasten? Links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Soy un pro. Acero. Piedra. Kilómetros de hormigón. No sé si queda algo que valga la pena salvar. Desolación. Tiranía. Un enemigo de poder infinito. Si me queda algún amigo vivo. ¡Fácil! De eso se trata. Ahora lucho solo. Y os prometo esto. ¡Shala! ¡Shala! Amigos, si es aquí donde os tienen, os encontraré. Y os liberaré. Abajo pinta mal. Es más seguro ir por el techo sin que te vean. No te acerques al suelo. ¿Y tú cómo vas? Bien.